Señores, saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano. Es miércoles, miércoles 31, último día del octavo mes del año, 31 de agosto, año 2022. Un día interesante, muchas informaciones. Aquí estoy en compañía de Edmundo Ledesma. No Freddy, ¿todo bien? Todo bien, ¿y usted? Yo estoy bien, usted se ve bien. Ajá. A pesar de que usted me dice que los miércoles cogen mucha lucha. <laughs> ¿Eh? Que hoy mismo lo ponen a trabajar desde temprano, pero usted hoy se ve como sólido. Como que está. Mire, ¿Eh? Eh, 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 ayer le dije, estoy también que estoy asustado. <laughs> pero hoy no estoy asustado. No estoy asustado. <laughs> bueno, pues aquí estamos. Mire, tenemos un día interesante porque hay muchas noticias. Vamos a hablar con detalles. Vamos a hacer un reporte de la segunda entrega de. La primera encuesta nacional de opinión pública del Grupo de Información ACD Media, con detalles sobre eh, qué opina la gente del gobierno del presidente Luis Abinader, del propio presidente Luis Abinader, y muchísimas preguntas interesantes que se las vamos a presentar más adelante en detalle. Pero además, tenemos. El caso del informe del tiempo, mucho calor mundo. No, no, pero es insoportable, Don La gente que evite exposición intensa en el sol, porque lo que está pasando con la temperatura es de brinco y espanto. Así mismo es. Yo incluso en el, ahorita estuve escuchando que en estos días hubo el calor. Más elevado de la historia en este año, en un momento dado, como nunca antes. Y eso, evidentemente, que es preocupante, porque todo el mundo sabe que, como usted dice, estar tanto tiempo en el sol tiene daños, incluso sí, hasta puede provocar cáncer. Sí, sí, y sí. cuando el calor está tan intenso, el sol está tan intenso que se filtran los rayos ultravioleta, entonces todavía es mucho peor. Así que la gente como consecuencia de este intenso calor, del de, deterioro, de, de, de los, los rayos, la capa que, 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 que protege, la uh -huh. capa de ozono me parece que se llama, sí, sí. que se supone que protege la entrada de los rayos ultravioletas que se están filtrando ahora. Entonces tiene que tener mucho cuidado, tiene que protegerse del sol. Así es y tomar mucho líquido, vestir ropa ligera. Pero también el informe dice que pese al calor hay una actividad lluviosa, no abundante, pero lluvia esporádicas en diferentes puntos de la geografía nacional, con énfasis en el nor-nordeste. Es decir que atento a esas, eh, esa zona, estar pendiente de los boletines de la Estación Central de Meteorología del COE. Para las orientaciones, si usted tiene que hacer algo, sobre todo los pescadores, si tienen que salir de hacer su rutina de faena, bueno, asesorarse, orientarse con el informe del tiempo. Sobre el boletín de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, podemos decir que nos mantenemos en condiciones estables, poco nuevo contagio. Cero muerte, la ocupación hospitalaria apenas en menos, menos de 2%, uno y tanto, y también la positividad diaria se mantiene alrededor del 20%. Eh, el comportamiento de la pandemia ha sido eh, muy, muy rectilíneo en los últimos días, semanas, lo que quiere decir que. Hemos tenido una buena cobertura de asistencia de las autoridades de, que tienen que ver con el gabinete social sobre esa enfermedad, o sea que vamos bien con sí. el COVID. No cabe la menor duda. Y no hemos sentido en los últimos días eh, nuevo caso de la viruela del mono. No. No ha habido me ha, más. No ha habido una nueva mordida de la araña marrón. No, pero sí. sí. Eh, el Ministerio de Salud Pública prometió el informe oficial sobre el particular en el día de hoy. Yo no lo tengo. Bueno, creo que en el día de hoy salió una información en la cual un eh, biólogo, experto en esos temas, de la fauna tropical de la República Dominicana, dijo que la, hay una araña que la que estaría cometiendo ese tipo de moldea no es una araña que vino de Brasil, sino que es una araña oriunda de la República Dominicana la que estaría eh, realizando ese tipo de incursiones, que bueno, ha provocado una situación bastante incómoda a varias de las personas que sí, han sido do... por ella. Bueno, esperemos, eh, esperemos el informe final de, del Ministerio de Salud Pública, ojalá que sea así, que sea una araña oriunda de la República Dominicana. Aquí la única araña que yo conozco que es un tanto peligrosa, porque las arañas en su mayoría son son mansas, sí, pero sí, hay bien. una que es un tanto delicada que es la araña cacata. Así es. Eh, sí, pero después yo no Pero conoco. ese tiempo que eso no existe. Es en los campos todavía se encuentran, sí. Ah, okay. Sí, pero Y grande qué Sí, grande. sí, sí, se dan grandísimas. Y la gente le, 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 le teme mucho. Bueno, pues nada, le cuento hoy que el día informativo marca varias cosas importantes. La primera, una intensa agenda del presidente de la República en la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, donde tiene, entre otras cosas, la entrega de título, a título definitivo a parcelero. También reunión con los productores agrícolas de esa zona que abarca San Francisco Cotuí Salcedo, esa parte de ahí y Inagua, pero también la inauguración de dos eh, no, dos sucursales del Banco de Reserva, uno en, el, en la propia municipio cabecera y otro en el poblado de Cenoví. O sea que el presidente tiene en total, 12 actividades diferentes en el día de hoy. Intenso. En, en esa zona. Intenso como siempre, presidente. Bueno, ojalá que tenga un tratamiento parecido con el sector agrícola como el que lo, lo tuvo con los agricultores de San Juan de las Sí. Le condonó la deuda y le anunció una serie de facilidades para no solamente eh, cultivar con facilidades y apoyo de parte del gobierno sino que también llegará la modernidad. A San Juan de la Maguana se, va, se, se inició el primer Picasso de una universidad para que eh, se puedan instruir adecuadamente, especialmente en el tipo de negocio agrícola que se, se eh, desarrolla en la zona. Ojalá que haya algo parecido también en esta visita del día de hoy con esos agricultores de esa zona que usted acaba de mencionar, recursos con donación de deuda y facilidades tecnológicas para que no solamente puedan cultivar, sino para que haya un avance en materia de competitividad, de productividad, de que puedan, de que a través de la implementación de la tecnología, pues puedan ser más productivos y en consecuencia ser mejores competidores, no solo aquí, sino también en el mercado internacional. Sí, fíjese como yo comienzo diciéndole que el presidente tiene contacto con los sectores productivos de, de la zona agrícola, porque ha sido una constante del primer mandatario de la nación, Luis Abinader, el impulsar la producción de alimentos en el campo. Usted sabe que hemos tenido problemas aquí en el país y en el mundo con el asunto del incremento de los precios de los alimentos, el incremento de los precios de los fertilizantes, el incremento de, lo de, de el costo del transporte marítimo, y eso encarece el asunto. Por eso el presidente hace énfasis en aumentar la producción, porque nosotros somos un país que produce, produce bien, pero tenemos que eh, optimizarlo, porque claro. mientras más se produce es mejor, porque el excedente lo podemos convertir en moneda dura. Claro, exportación y además cuando hay mucha producción la, la tendencia es a que los precios disminuyan. Y eso en consecuencia contribuye a que los alimentos empiecen a llegar más barato al el, el consumidor, especialmente a la clase media, a la clase pobre, a la clase indigente, que al final del camino eh, eh, el, la mayor parte... De sus recursos lo utiliza para la canasta alimenticia, uh -huh, uh -huh. porque no le da para mucho. Así que ese es un gran aporte que viene a enfrentar la problemática que hay de inflación. Que recuerda, Don Freddy, que la semana pasada presentamos un informe que se publicó en el periódico El Dinero, donde el Banco Mundial hizo un estudio que indicaba que, aunque la inflación de la República Dominicana en los últimos dos meses ha disminuido de manera tímida, pero ha disminuido, tiene una tendencia hacia la baja. Sin embargo, en la parte de la canasta alimentaria todavía está por encima de dos ¿Sí? dígitos, está en 12.3%, algo así. Eso quiere decir que la canasta familiar, que implica la canasta básica, que implica muchos productos, que no son solamente los alimentos, los productos que no son alimenticios han, han tendido a disminuir pero los precios de la canasta alimentaria no entonces ese tipo de iniciativa como la que él va, 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 yo espero que tengan el día de hoy y tuvo en San Juan son las que apuntan a que la canasta alimentaria empiece a ceder sí a propósito de que estamos hablando de los precios de la canasta básica de alimentos en el país y hoy hay una noticia interesante para el mundo de la economía sí. el banco central ha dado un giro hacia arriba a la tasa de interés eh, y tenemos que oficialmente dárselo a conocer a nuestros televidentes. Don Freddy, usted recuerde que en el último aumento sí. se colocó la tasa de interés de referencia en 7.75%. De 7.50 a 7.75. Ahora se aumentó 25 puntos básicos y se colocó a 8% anual. ¿Qué dice el Banco Central? Que bueno, eso se debe a que sigue la presión inflacionaria en el mercado mundial y que también los conflictos geopolíticos que tienen que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania están provocando presiones inflacionarias. ¿Qué dice de manera muy particular? El incremento extraordinario del precio del petróleo, el incremento de las materias primas, que es el maíz, el sorgo, etcétera, etcétera el elevado costo del transporte marítimo y la disrupción que ha habido en la cadena de suministro. Todos estos aspectos de, de, que tienen un componente internacional, un componente exógeno, están impactando en la economía nacional, por eso que se dice que es una inflación importada. Además, don Freddy, también... Eh, en esta semana, hace tres o cuatro días, recuérdense que se reunieron los presidentes de los bancos centrales más importantes, la, sí. el de la reserva federal, el del banco central europeo, el de Inglaterra, el de Alemania, el de Francia. Sí, sí. El y, vocero, y, to, y todos tienen esa tendencia. Y todo, y ya el banco ya anunciaron dos o tres incrementos más. De las tasas el, de el, la Reserva Federal Norteamericana dijo que en septiembre viene otro. Exactamente. Uno o dos más en el año. Entonces, el Banco Central inteligentemente está actuando de manera proactiva. Se la adelanta a la iniciativa. Solo oye la declaración, la tendencia de la banca internacional, de los bancos centrales internacionales, y el Banco Central actúa de manera proactiva. Para que, y eso le envía un mensaje positivo a los Agentes internacionales. Por eso, don Freddy, tengo otra nota aquí uh -huh, que uh -huh. quiero vincularla. Recuerden que ya venimos del sí, lunes, sí. cuando el Banco Central dio el informe del crecimiento de, de, el incremento del de. el, el, el crecimiento económico el, de un 5%. 5. 5. 5. Y 5%. también el aumento de las remesas en el periodo enero-julio. Sí. A 5.600 eh, millones de dólares. Sí, sí, que, que ya la tendencia es que para fines de año, eh, otra vez sobrepasamos, sobrepasaremos la barrera de los 10.000 millones de dólares. Pero qué La bueno. tendencia va, sí. claro. Mire, don Freddy. Sí. Un indicio claro de lo bien que el Banco Central ha estado manejando la economía o lo bien que va la economía. Es este informe de el banco, del Bank of America, que es uno de los bancos de inversión más importantes de los Estados Unidos. Entonces, ese banco hizo un estudio de desempeño macroeconómico de la República Dominicana y encontró también ubicada la República Dominicana en el manejo de la macroeconomía que le dio un informe a sus clientes corporativos más importantes para motivarlos a que inviertan en la República Dominicana. Ah, pero qué bien. ¿Qué dice el informe del, del Bank of America? Que ha habido un alto crecimiento del Producto Interno Bruto, el, que ha habido un excelente desempeño con los objetivos de déficit previsto en el presupuesto, mejor de lo que se eh, tenía proyectado. <laughs> que, y que la disciplina fiscal y la no emisión de eurobonos para financiar el presupuesto de 2022 son indicadores macroeconómicos que hablan de que las cosas se están manejando bien y que por eso la República Dominicana es un excelente mercado para hacer tanto inversiones financieras como inversiones eh, en actividades productivas a mediano y largo plazo. O sea que la economía va muy bien. Va bien. No solo bien. que asusta a uno, mundo la presión que ejerce la inflación en los grandes países. Estados Unidos también está encaminando acciones preventivas para evitar el avance de la, de la inflación. Fíjese, recuerde que Estados Unidos, e incluso, por eso es que Joe Biden tiene, está por el suelo en las encuestas. Estados Unidos, históricamente, su inflación oscila el 2% anual. Este año supera el 9%, casi el 10%. Casi el 10%. Eso para ellos uh -huh. es mucho uh -huh. más que escandaloso. Un, escandaloso. Entonces, el objetivo de la Reserva Federal y de los bancos centrales de los diferentes países desarrollados, la Unión Europea, Inglaterra, etcétera, etcétera, es lograr converger la inflación con la meta de inflación que de ellos es un 2% y ellos andan por un 9%. Ya ustedes, saben, ya ustedes saben que los esfuerzos que hay que hacer para lograr esa meta son terribles. Incluso sí. para mí es imposible que lo logren este año ya, porque lo que quedan son cuatro meses. No es verdad que en cuatro meses ellos, ellos van a, a, a lograr que el, la inflación que oscila el 10% baje a un 2%. Eso es imposible. Digamos que eso es algo que... Empezó ahora con las medidas monetarias que están aplicando para ver si a mitad o final del año que viene empieza a haber esa convergencia. Entonces no cabe la menor duda de que las medidas que van a aplicar en materia monetaria y también fiscal, porque tiene que haber una correspondencia entre la política fiscal y la monetaria para que se logre el objetivo, pero van a ser duras. Y están de por sí siendo bastante duras. De todas maneras, lo que uno ve eh, en. El comportamiento de los países que son referencia pa, para nosotros, como en el caso de Estados Unidos y lo de la Unión Europea, eh, ahí un, uno no puede incluir a China, porque ya China es otro mundo. Otro mundo. O sea, es una economía, la, la segunda economía más grande del mundo, y eso ya está a otro nivel, porque ellos tienen otro tipo de política. Sí, no, y a nivel, no, porque todavía China. Es un país grande de su PIB y con un potencial impresionante, pero todavía China está catalogado como un país en vía de desarrollo. En materia de lo que es su mercado eh, bursátil, no sí, está tan sí. desarrollado, todavía hay mucha gente pobre, todavía el, el índice de desarrollo humano no es el mismo, todavía el costo de la vida no es el mismo, o sea, no, ha, no tiene... La, lo, los valores macroeconómicos no son iguales. Todavía, sí, sí. No son sí. iguales. Entonces, por eso el comportamiento de, de, de la economía china es diferente. Aparte de que tiene tanto potencial, tanta gente que hay que sacar de la pobreza, que entonces todavía ese, todavía China habla de crecimiento del 10%, 11%, 9%. Fíjense que las economías ya desarrolladas, que tienen crecen un 1%, un 2%, un pequeñito, porque sí. que no hay para, por, por, tanto para crecer. Así porque es. que ya todo el mundo tiene ese, ese nivel de vida, esa capacidad de consumo, esos derechos eh, sociales, lo tiene ya prácticamente todo eso. Eh, son derechos adquiridos. Eh, China mm. va en ese proceso. Todavía está en el La proceso. La India va en ese proceso, en ese proceso también. Eh, pero nada, pendiente a lo que ocurre en el mundo de la economía porque lo que pase nos afecta a nosotros así es con el permiso suyo de nuestro televidente también vamos a la pausa vamos un mensaje comercial e interesantísimo ya regresamos